Llamada. ¿Sí? ¿Podrías bajar el volumen de la música? ¿Qué? ¿Podrías bajar el volumen de la música? Estoy tratando de dormir un poco. ¿Que baje el volumen? ¿Qué te parece? Está mucho mejor, ¿verdad? Baja el volumen de tu maldita música, oiré y lo bajaré yo mismo. Muy bien, idiota. Aquí te voy a esperar bailando. ¿Hola? ¡Hola! ¡Idiota! Cuando no duermo lo suficiente, me pongo irritable. Y tú no quieres que yo me... Llamando a Vega. ¡Espera! ¿Quién eres tú? Soy solo alguien que trataba de dormir. ¡Wow! ¡Espera! ¿Viniste aquí solo para que bajáramos el volumen? Me escuchaste por teléfono. Dije que vendría a bajarle el volumen. ¿Qué? ¿Acaso estás loco? ¿Sabes en el problema que te acabas de meter? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es mi tío? Sí, lo sé. El frijol invencible. Detective Cromwell, buenos días. Sí, algo me dice que no hay nada bueno esta mañana. ¿Qué tenemos aquí?
Nos informaron de múltiples disparos procedentes de este almacén. Fui el primero que atendió el llamado. Disparos múltiples, ¿eh? ¿Sabes a quién le pertenece este almacén? Sí, señor. ¿Ya entraron a revisar? No, señor. Espero refuerzos. Bueno, ya llegamos. ¡Por Dios! Fue una masacre. Tiene que haber una docena. Sí, una docena de muertos. Creo que no necesitaremos esto. Son los secuaces de Capuchino. Seguramente una guerra entre pandillas. No, esto no es una guerra de pandillas. Los secuaces de Capuchino podrían ser tontos, pero saben cómo usar un arma. Había otros muertos aquí, no solo ellos. Esto es algo más. Bueno, una cosa es segura. No es necesaria la orden de registro que solicitamos. Así es. Puedo vivir con esto. Detective Cromwell, encontré algo aquí. Este casquillo de bala es propiedad de Killer Bean. Killer Bean. La bala es para alguien más. ¿Qué opina, detective? Este tipo tiene valor, eso es seguro. Tenemos compañía. ¡Sígueme! ¡Alto ahí! ¡Deténgase! ¡Policía! ¡Deténganse ahí! Mala idea. ¡Salgan del auto y pongan las manos donde pueda verlas! Despacio, despacio. Lo siento, oficial. Por favor, no me lastime. Solo salga. Vengan. Sabía perfectamente que te encontraría aquí, detective Cromwell. ¿Qué haces aquí, Vegan? Bueno, es obvio que algo ocurrió en mi almacén. ¿No puede un ciudadano proteger su propiedad privada ahora? Propiedad de Capuchino, querrás decir. Creo que tu obsesión con Capuchino se ha vuelto muy divertida. Siempre estás tratando de vincular todo con Capuchino. Diga eso en la corte, está bajo arresto. ¿Arresto? ¿Por qué? ¿Por violar las leyes de tránsito? ¿Pero y esto? ¿Buscabas algo de acción? Si estuviera buscando acción, como dices, no estarías de pie frente a mí como lo estás ahora. ¿Ah, sí? ¿O te estuviera disparando con esto? ¿Ya terminaron? Hay que llevarlo a prisión ahora mismo. Sabes que mis abogados me sacarían antes de que me llevaran a la estación de policía. No pierdas el tiempo, no vale la pena, ¿no es así, Cromwell? Que se vaya. ¿Qué? Que lo dejes ir. Dame mi arma. Gracias. Sabes, Vegan, tienes razón. Tú no eres digno de mi tiempo. Sin embargo, la investigación de los homicidios múltiples en tu almacén está pendiente. Y todo lo que encontramos en tu almacén solo es una parte del pastel. Te puedes ir.
Tu auto está estacionado ilegalmente, así que vete antes de que me lo lleve. Oh, y Vega, ven. Parece que no soy el único que está tras tu jefe. Aún no sabemos quién es, pero el detective Cromwell dijo que se encargaría de encontrarlo. En cuanto al posible sospechoso, los rumores dicen que hay un vigilante, un cazador en la ciudad. ¿Qué demonios está pasando allá afuera? Ah, parece que llamé un poco la atención. Genial. El juego ha terminado. Llamada desconocida. Verificando. Conexión segura. Habla Killer Bean. Killer Bean, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Crees que esto es un juego? ¿En qué estabas pensando anoche? Solo fue una mala noche. Sabemos qué clase de noche tuviste. Te recordaré cuál es tu misión. Se te dieron órdenes específicas para perseguir y eliminar el objetivo. La elaboración de este tipo de atención a uno mismo es peligrosa para nosotros y especialmente para ti. ¿Cuál es el problema? Maté a un grupo de gángsters. Ahora la policía de Beantown es mucho más feliz sin ellos. No le has hecho un favor a nadie con ese lío que hiciste ayer en la noche. Y tú no estás trabajando para la policía de Beantown. ¡Estás trabajando para nosotros! Todavía no he terminado con mi trabajo. Lo voy a atrapar. No hay que perder el tiempo. Él tiene que saber que estás tras de él. ¡Recuérdalo! Sí, ya sé cuál es la misión. Entonces, hazla. Y deja de ser imprudente, Killer Bean. Te llamaré cuando lo encuentre. Imprudente. Imprudente nomás, vieja de tu casa. Verificando conexión segura. ¿Sí? Has sido elegido para una misión urgente en Beantown. ¿Beantown? Estoy muy lejos de Beantown. Será mejor que asignen a alguien más. Esta misión es muy importante y tú eres el más capacitado para el trabajo. Ay, está bien. ¿Sí? Lo haré. Perfecto. No
Nos pondremos en contacto para los detalles tan pronto como llegue a la costa. Nos vemos en Bintown. Más vale que me tengan una buena comida en Bintown. Espera, ¿te vas a ir? Sí. ¿Por cuánto tiempo te vas? Un largo tiempo. Ah. Tengo algo que darte antes de que te vayas. Qué bonito, no te hubieras molestado. Aquí está, es la cuenta. No me has pagado en 3 meses. Ahora tengo que irme. Te pagaré cuando vuelva. ¡Mua! Oye, regresa aquí, págame. ¡Chintao! ¡Ven aquí! ¡Ay! Él dice que tu comida apesta horrible. ¿Qué? ¡Conviértelo en sushi! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Dije que te pagaría cuando vuelva. Así por las buenas, nadie dijo nada. Si no quiere, no vuelva. En cuanto a las cifras de nuestro año fiscal anterior, las ventas de estupefacientes han caído un 57%. ¡57%! ¡Eso es más de la mitad! Comparemos esto con el crecimiento del 300% de nuestro departamento de armas. Pero ustedes, chicos, ustedes no son de mi departamento de armas. Ustedes son del departamento de narcóticos. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo puedo obtener más a través de ustedes? Oye, amigo, tengo una resaca terrible. Lo sé, amigo. Es por la fiesta de anoche, ¿verdad? Sí. Lástima que no nos quedamos más tiempo. Hubiera sido muy divertido. Como ven, es fácil cuando pensamos en ello. La delincuencia está en aumento, está bien. Se venden más armas porque los criminales usan armas de fuego. ¡Y voilà! ¡También consumen drogas! ¡Así que tendremos que vender más drogas! ¿Cuál es el problema aquí? Ahora ustedes, ¿alguien me puede dar una explicación razonable, por favor? ¿Por qué las ventas de narcóticos están tan bajas? Es por todos los anuncios antidrogas en la televisión. Nunca transmiten anuncios antidrogas. ¡Eso no es justo! Se ha vuelto muy evidente para mí que algunos de ustedes no valoran su trabajo. Ahora, es bastante extraño si me preguntas por la economía actual. Y creo que me veré forzado a despedir a un par de inútiles. ¿Ah? ¡No! Espere, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Acaso soy el otro elegido para ser despedido? Lo consultaré con el departamento de finanzas. ¡Mi número de servicio médico es el 3, 4, 6, 8! Creo que después de esto viene mi mejor golpe. Espera, tengo que terminar este nivel. Capuchino. Ah, Vegan. Me alegra verte. Tal vez tú puedas enseñar a estos inútiles algunos negocios. Desde que eres el encargado del departamento de armas, nos ha ido bien. Ese idiota no es más que un maldito mentiroso. ¿Qué sabe él que yo no sepa? Pero claro, él está haciendo millones de dólares vendiendo armas. Y si me preguntas, lo que hace es algo ilegal.